Amigos, bienvenidos a la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en el Valle de Popoaque. Estamos celebrando la Misa Dominical y hoy es el primer domingo del Adviento del nuevo año litúrgico de la Iglesia Católica. El Adviento, como saben ustedes, es preparación para la Navidad y la fiesta del nacimiento de Jesús. Empecemos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes y con tu espíritu. Amigos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos primeramente nuestros pecados. Señor Jesús, tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Conceda a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir acompañado de buenas obras al encuentro de Cristo que viene, para que, colocados a su derecha, merezcan poseer el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura viene del profeta Isaías. Tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, así te hemos llamado siempre. ¿Por qué, Señor, permitiste que nos perdiéramos de tus caminos y que nuestros corazones no sintieran por ti ningún respeto? Vuelve por amor de tus servidores y de tus tribus herederas. Ah, si tú rasgaras los cielos y bajaras, los cerros se derretirían al verte. Ningún oído oyó, ni ojo alguno vio que un Dios fuera de ti hiciera tanto en favor de quien confía en él. Tú caminas delante de aquellos que se comportan como es debido y que tienen siempre presentes tus caminos. Tú te enojaste cuando nosotros pecamos, pues hace ya mucho tiempo que te estamos desobedeciendo. Todos nosotros éramos como impuros y todas nuestras buenas obras como un paño sucio. Hemos caído como hojas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Nadie invoca tu nombre ni se despierta para buscarte, pues tú nos has dado vuelta la cara y nos has dejado a merced de nuestras culpas. Y sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos la greda y tú eres el alfarero. Todos nosotros fuimos hechos por tus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Señor Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos,
Tengan bendición y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús el Señor. Sin cesar, doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia de Dios que recibieron en Cristo Jesús. Pues en Él han recibido todas las riquezas, tanto las de la palabra como las del conocimiento, al mismo tiempo que se hacían firmes en la fe. Ahora no les falta ningún don espiritual y quedan esperando la venida gloriosa de Cristo Jesús nuestro Señor. Él mismo los va a mantener firmes hasta el fin y ya no tendrán que temer ningún reproche en el día en que venga Cristo Jesús nuestro Señor. Dios es fiel. No les faltará después de haberlos llamado a vivir en comunión con su Hijo, Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: estén preparados y vigilando, ya que no saben cuándo será el día. Es como un hombre que parte al extranjero, deja su casa al cuidado de sus sirvientes y les da a cada uno un trabajo, y al portero le manda estar despierto. Lo mismo ustedes, estén despiertos, ya que no saben cuándo regresará el dueño de casa. Puede ser al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o de madrugada. No sea que llegue de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Estén despiertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Mis amigos, nuevamente, nuestro Evangelio de hoy forma parte de la literatura apocalíptica de las Escrituras. En términos muy vívidos, Jesús describe los últimos días del planeta. Algunas personas experimentan escalofrío solo de pensar en la posibilidad del fin del mundo o de la segunda venida de Cristo. Por supuesto, nada de esto es nuevo. Durante siglos ha habido innumerables teorías sobre cuándo y cómo podría acabar el mundo. En el año 960, un teólogo alemán calculó el año 992 como el año más probable que se acabe el mundo. A medida que se acercaba la fecha, se propagó el pánico. En 1665, un hombre llamado Salomón Eccles fue encarcelado por llevar una cacerola de azufre ardiente en la cabeza y profetizar el fin del mundo y la destrucción del mundo. Hay tres cosas significativas que Cristo nos dice sobre el fin de los tiempos y de su regreso. En primer lugar, dice que nosotros como seres humanos no podemos conocer el futuro. Imposible. Los discípulos de Jesús esperaban plenamente su regreso durante la vida. Estaban equivocadísimos. Solo Dios conoce el futuro. Piensen en nuestra propia historia reciente. Aquellos de ustedes que tienen como 60 años o más, habrían predicho en su juventud que durante su vida un hombre pisaría la luna y lo verían por televisión. ¿Quién podría haber predicho hace tan solo unos años cómo el ordenador, la computadora, cambiaría nuestras vidas? O el teléfono celular, o la televisión por satélite, por cable. ¿Habrían predicho la caída del muro de Berlín?
a saber qué va a suceder mañana. La cura del cáncer, quién sabe, solo Dios. Esto nos lleva a la segunda verdad. Dios sí sabe. Esta es nuestra principal fuente de consuelo. Dios lo sabe todo. Hay una historia inquietante de un hombre que fue el único superviviente de un naufragio. Llegó a una pequeña isla deshabitada, clamaba a Dios que le salvara y cada día observaba el horizonte en busca de ayuda, pero no llegaba nada. Finalmente construyó una pequeña cabaña y guardó en ella sus pocas posesiones. Un día, al regresar a casa, la encontró en llamas y el humo se elevaba hacia el cielo. El hombre estaba furioso y desconsolado. Pero al día siguiente, temprano, un barco se acercó a la isla y lo rescató. Y el hombre preguntó a la tripulación, ¿cómo sabían que estaba yo aquí? Vimos tu señal de humo, le respondieron. Solo Dios conoce el futuro y no nos abandonará. Pero mientras tanto, ¿qué espera Dios de nosotros mientras esperamos la culminación de su plan? Nuestra tarea, mis amigos, es aprovechar al máximo el presente. En la película Sociedad de los Poetas Muertos, Robin Williams interpreta a un profesor de inglés que lleva a su clase a la vitrina de trofeos. Ahí les enseña fotos de antiguos héroes de la escuela, o sea, de deportes, ¿no? Todos estos jóvenes eran como son ustedes hoy, les dice, y empezaron su vida con grandes promesas. Todos ustedes serán algún día como ellos. Todos ellos están muertos y ustedes también lo estarán. ¿Qué creen que les dirán? Que les dirían, mejor dicho. Acérquense al cristal. Y mientras la clase se inclina hacia el cristal, Williams con voz ronca dice, carpe diem, carpe diem, en latín, que quiere decir aprovechen el día. El doctor Peck, en su exitoso libro El camino menos transitado, comienza diciendo, la vida es difícil. Es una secuela de ese libro, comienza diciendo, la vida es compleja. Ambas afirmaciones son, por supuesto, ciertas. La vida es difícil y compleja. Pero el Adviento es un tiempo de esperanza. El profeta Isaías clamó a Dios, ¡oh, si rasgara los cielos y bajaras! En esta época del año afirmamos las enseñanzas más básicas de nuestra fe, que Dios ha bajado a nuestro mundo en la persona de Cristo. El Verbo se hizo carne, y ahora la vida no parece tan desalentadora, tan aterradora, tan lúgubre o tan gris. Aprovechen el tiempo que tienen. Carpe diem. Aprovechen para hacer el bien. Aprovechen vivir según la voluntad de Dios. Aprovechen amar al prójimo. Aprovechen hacer el bien hacia los más necesitados. Aprovechen el tiempo que tienen mis amigos para acercarse al único que nos puede salvar, a nuestro Dios celestial y su Hijo Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Mientras esperamos la venida definitiva del Señor, cuando acogerá en su reino a toda la humanidad redimida, oremos para que su amor, su paz, su luz transformen ya ahora nuestras vidas y las de nuestros hermanos. Para que llegue un día en que todos los hombres de toda la tierra puedan vivir en paz, con esperanza, confiados ante el futuro, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que el pueblo de Israel, que recibió desde muy antiguo la llamada del Señor, se esfuerce en buscar la paz y muestre ante el mundo el rostro amoroso de Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las intenciones de la misa de hoy, por el eterno descanso de Joe y Annie Muller, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso de Guadalupita Velarde y Juanita Misere, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso de Scott, Mike y Dee Seeley, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso de Elisa Uricoechea, intención de Ardín Lobre, esposa e hija, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso de Edgar Sandoval, intención de Isabel Cristina Sandoval, esposo e hija, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y por las necesidades y la salud de la familia Lobre Sandoval, intención de Arnim Lobre, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y por la paz en el mundo, especialmente en el Medio Oriente, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor Jesús, escucha nuestra oración. Ven y renuévanos a nosotros, a toda la iglesia y la humanidad entera, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Y bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que también recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Señor, lávame de mis culpas y quede yo limpio de mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos, escogido de los bienes que hemos recibido de ti, y lo que nos concede celebrar con devoción durante nuestra vida mortal, sea para nosotros premio de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra,
podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros aquí presentes, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis amigos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Y Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu espíritu.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amigos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Fructifica en nosotros, Señor, la celebración de estos sacramentos con los que tú nos enseñas, ya en este mundo que pasa, a descubrir el valor de los bienes del cielo y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros ahora y siempre. Amén. Esta misa ha terminado. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios.